Buenos días. Buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días. Te acabo de decir buenos días. No fumes. Ay, Paco, no me estás jodiendo. Curso de decir pendejadas, ¿quién creen que ganaría? No. En esta esquina, con un récord de 15 ganados, 0 perdidos, Azul, y en esta otra, Gachi, y las dos disputándose el campeonato mundial de la estupidez. Híjoles. ¿Por qué no te separas? Quiero, pero no puedo. Me quiero separar. Cuando la miro a los ojos, siento algo en el pecho que me paraliza y... ¿Qué me quieres decir? Nada. Hola mis amigos, soy Melissa Ramis y hoy me encuentro con la protagonista de la película Busco novio para mi mujer, Sandra Echeverría o Echeverría. Echeverría. Oh, ahí mismo. Sí. ¿Cómo estás? Exacto, bien, y tú, Meli, un placer. Bienvenido a Miami. Muchas gracias. ¿Has podido disfrutar un poquito o no? No, ya me quiero bajar a la playa. Tienes que disfrutar un poquito antes de irte. Sí, seguro. Pues cuéntame un poquito sobre esta película. Tu personaje, Dana, me encantó. Ay, gracias. Porque aunque un poquito como que negativa, me recordó un poquito a mí también. ¿Tú algún día te has recordado o eres un poquito como Dana? Mucho, mucho, mucho. Yo creo que todos tenemos una parte de haters dentro de nuestros seres, ¿no? Creo que no siempre uno es optimista. A veces tenemos días malos, tenemos mañanas en las que estamos todo el tiempo de mal humor y todo, y decimos todo lo que pensamos y todo. Y creo que es parte del encanto de Dana, ¿no? Muchas mujeres, sorprendentemente, me han dicho que se sienten identificadas con ella. Y yo creo que es normal porque muchas veces pasamos por etapas complicadas en nuestra vida en donde estamos un poco más down, en donde no nos motiva nada y estamos viendo el punto negro en el cuadro blanco. Y finalmente, bueno, creo que ves en Dana una transformación conforme ella se empieza a motivar, se empieza a inspirar y todo. Aunque al mismo tiempo ves que es su misma esencia, ¿no? Ella finalmente siempre fue una mujer muy de frente y muy de decir las cosas, ¿no? De estas personas que dice lo que piensa y que no se queda con las cosas guardadas. Y creo que algo muy bonito de esta película es que uno se tiene que recordar que uno tiene que estar feliz con sí mismo. Exacto. Y creo que eso fue algo que cuando me fui, uno se tiene que como que de vez en cuando recordar que uno tiene que estar contento con sí mismo. Totalmente. Creo que es importante considerarse a uno mismo, consentirse, ver por uno, ¿no? Creo que de repente mucho las mujeres sacrificamos nuestra vida por los demás, por el esposo, por los hijos, por todo el mundo y dejamos de vernos a nosotras mismas y de repente te das cuenta y ya no hiciste vida y ya no estás trabajando nada y te empiezas a frustrar y te empiezas a deprimir por lo mismo, ¿no? Entonces creo que es muy importante que las mujeres vean por ellas mismas. Y eres recién casada. Sí. Yo también. Ah, gracias. Ahora, esta película también se trata de una pareja bastante joven. Sí. ¿Y crees que a veces es difícil, como que, como acabas de mencionar, uno se pierde, ¿no? Sí. En la pareja. Sí. Entonces, ¿cómo crees que es la mejor forma, digamos, de no perderse? Pues creo que teniendo tu propia vida, teniendo tus propios amigos, buscándote tu trabajo, buscándote siempre algo que hacer. Creo que cuando la mujer deja de hacer, de dedicarse a algo, aunque sea una pasión o hacer ejercicio, lo que sea, es que se empieza a perder a ella misma y empiezas a vivir la vida del otro y de repente te das cuenta de que no tienes vida, ¿no? Y lo he visto en muchos ejemplos. Entonces sí creo que es muy importante buscar el balance. De repente te dedicas a él, de repente te dedicas a ti misma. Y creo que siempre es importante tener una comunicación, negociar con la persona, con tu pareja, para que lleguen acuerdos y que hagan cosas que les beneficien a los dos, no solamente a uno. Tengo que decir que como productora hiciste un súper chévere trabajo. Ay, muchísimas gracias. ¿Fue el obstáculo más grande? Porque sé que demoró como 6 años esta película. Sí, sí, sí. ¿Qué fue ese obstáculo que de verdad ahora viendo la película ya en el cine dices, ay, gracias a Dios que lo pudimos hacer? Sí, mira, la verdad es que levantar el financiamiento fue lo más difícil. Sí. No es fácil levantar dinero para poder hacer una película. A veces es muy difícil hacer negocio con una película. Entonces, en realidad, aplicamos a la 226, que es el estímulo fiscal en México, que es IMCINE el que te ayuda. Y gracias a Dios conseguimos así el dinero, ¿no? Nos las aprobaron. Muchas películas aplican al año y pocas las aceptan. Y esta fue una película que aceptaron. Entonces, gracias a ellos pudimos levantarla. Pero llevó mucho tiempo. No sé qué hacer. ¿El Tiger y Dana? Estás en problemas, Paco. Hazte la idea de que eres un hombre libre, soltero, solo. Soy yo, Tiger. Solo hablaba para felicitarte.
Qué buen trabajo. Bravo. Durante mucho tiempo no dejé de pensar en él, en sus manos. Sentí.